Good evening, Luz. Good evening, teacher. Estuvo escuchando la conversación, Luz. Yes, teacher. Él iba a decir que casi no le escuchaba. Bien, la escuché. No, no me quedó mucho tiempo de practicarla porque es poco tiempo el que me dan para salir a comer. Y cuando vengo en la tarde me toca hacer unas cosas aquí en la casa, ¿no? Pero antes de la clase. Pero a ver qué tal nos va con la pronunciación. No, no les dan chance de usar celular tampoco en el trabajo. En el trabajo es prohibido, porque hay gente que siempre lo usaba, pero sí es prohibido adentro. Ah, pues sí. Hello, hello, good evening, Clara, Lady and Jocelyn, Francisco. Hello. How are you, everybody? How is everything in your life? Good evening, Alfredo. Good evening, teacher. Uno de mis fieles estudiantes, ¿verdad? Yo no me recuerdo algún día que se haya faltado usted. No, no he faltado. Nunca va. No, pero ya casi. No, 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 no vaya a faltar. No vaya No, a faltar. el día viernes creo que sí voy a estar toda la Pero clase de por oyente. lo menos, ajá, por lo menos con el que se dé oyente. Sí, el viernes sí, porque hay Tenía una cierre en el fiesta. trabajo. Entonces. No, el cierre en el trabajo, entonces nos quedamos ya hasta más noche todavía. Okay. Let's begin, guys. Siempre comenzamos explicando lo de PowerPoint, pero hoy vamos a comenzar con el manual. Okay, vamos a hacer no la conversación, porque la conversación necesito que estén todos los que van a entrar, ¿va? Pero sí el ejercicio de relacionado a la clase de ayer. Okay. Okay, the topic, yesterday topic was present continuous for future. Okay, I explained this yesterday. You remember that the present continuous for future is we use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. You have the subject, verb to be, don't forget, okay, the verb to be, main verb with ing and complement. Example, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future. Okay, not today, is well, not in this moment. Not right now, it's tomorrow. Okay, what time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. I am writing the report next week. Nice.
Yeah, I'm sending it as soon as you finish. Okay, that is the topic that we did yesterday. And now complement this exercise, please. The sentence is not in order. Okay, for example, you have is, Jose, tomorrow, receiving, and new workers. And then write the sentence in the correct order. Do it right now, please. The page in the manual is the page 30. Page 30. Hello, Carlos. Nice to see you again. Sorry, teacher, I don't listen. Hello, I say. Nice to see you again. Oh, nice to see you, teacher. Is the topic that we studied yesterday, Carlos. Present continuous for future. Okay, try to do this example. Create sentences. Not possible, Jaime is oyente today.
Are you ready? Rafael, we are completing this exercise. Sorry, teacher, acabo de entrar. Yes, I am explaining. I am explaining to you that that is what we are doing. We are completing this exercise. Okay, don't give me the answers. I am just telling you. Okay. Okay, time is over. I need that you give me the answer right now. Okay, everybody can participate. What is in the number two? Mar is Is the next week sending the letter. Hey, thank you for your participation. But you know that I have to correct because it's necessary for your learning. Okay. Remember a general rule that we said that the time expressions are at the end. Do you remember? At the end of the sentence. Okay, what Letters. time expression? Next week. Okay, next week is time expression. So the time expressions are at the end. Correct that, please. Mar is the sending the letters the next week. Next week, Finn. The next week or next week? The next week. The next week, M. Yeah, I'm going to erase it because
Okay, we say Mark is sending. Okay, Mark is the subject. Is the auxiliary verb to be. Sending is the verb with ing. The letters. Next week. Time expressions are at the end. Okay. Now, number two. Jane is working on the report tonight. It's working on the report tonight. Good. Number four. Walter is signing the checks today. Walter is signing the checks today. The check, ING, sorry. ING is here. ING. Signing the check. The checks today. Number five. Maria is organizing. Is organizing. In the afternoon. But the presentation in the afternoon. Yes. The presentations in the afternoon. In number six. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Tomorrow. Very good. Okay, we did this. Okay, Mark is sending the letters next week. Jane is working on report tonight. On the reports, right? Here is missing on the reports. Walter sending the check today. The checks today, and Maria or Marina? Marina is guess is Marina, not Maria. Okay, well, anyway, Marina is organizing the presentation in the afternoon. And Guillermo is going to the bank tomorrow. That's good. Only a few mistakes. Well, I don't know if I did it. No sé si era que yo cuando los copié los hice o así me lo dijeron, no sé. Ok, pero no importa. Ok, aquí es the reports. Ok, only that. And here is Marina. Ok, guys. No questions? De lo que hemos visto, la estructura del present continuous future, ¿qué es lo que creen que les podía costar? ¿En qué sienten ustedes que están débiles todavía? Por aquí cerca de mi casa están chambreando, no sé. Nada, bueno, total silencio. Podría ser que la respuesta de lo que pregunté es que no se ha entendido nada.
Posibilidad número uno. Posibilidad dos, que todo está bien. Pero voy a preguntar directamente. Clarita, dígame usted. Hello, teacher. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué es lo que usted siente que le cuesta o no ha entendido algo de aquí? No, no son los 10 minutos, pa, pero quisiera saber para toda la clase. Ahorita esto sí le entendí, solo que como para ordenar me costó en algunas palabras. Solo en eso, pero de ahí sí le entendí. Wait a minute, please, wait a minute. Okay, sorry for the noise, but I cannot do anything in this moment. Okay, vaya, les voy a decir. La estructura, como esas son oraciones afirmativas, ¿va? La estructura siempre es sujeto, verbo to be, verbo con ing, ¿verdad? Y de allí, el complemento. Ustedes tienen, vaya, digamos, esto no sé si se los había explicado antes, pero bien, se los voy a explicar. Para que ustedes vean cómo es que van ciertas palabras hay veces. Vaya, por ejemplo, existen ciertos verbos que les llamamos transitivos. Esos verbos requieren de un complemento, requieren de un objeto para tener sentido. Vaya, por ejemplo, si usted dice, Mark is sending, el verbo send es enviar, ¿va? Entonces, cuando usted dice enviar, hay una palabra que lo complementa, porque enviar qué, ¿verdad? Si usted dice enviar, queda como en el aire el sentido de lo que se está diciendo. Entonces, esa necesita un complemento. Entonces, ¿cuál sería el complemento? Sending the letters. Ahí, entonces, automáticamente usted, es eso. ¿Enviando qué? Las cartas, ¿va? Y lo que son las time expressions, eso siempre van al final. Vaya, en el caso de Jane is working on, ¿en qué está trabajando? Así es el complemento, ¿va? On the reports. Walter is signing. ¿Pero signing qué? Ok, the checks. Y así, ¿verdad? Les estoy explicando eso para que vean, le vayamos hallando lógica a esto de cuando sea qué palabras. En el caso de esos ejercicios. Y en el caso de que ustedes también puedan organizar ideas. Ok. María is organizing. Pero organizing qué, ¿verdad? What? Entonces, esa palabra que siempre complementa el verbo, siempre se responde con what. What is Mark sending? Mark, what is Jane working on? What is Walter signing? What is Maria organizing? What, bueno, en este caso no, ¿verdad? El going to, no, aquí no, sino, no es un verbo transitivo, no requiere de un complemento. Aunque la lógica me dice que si yo digo going to es ir a un lugar, entonces to the bank, ¿verdad? ¿Quedó un poquito más claro esto, Clara? En las palabras que sí, podría teacher. Tener. Yeah. Va que fácil. Distinguir sí. Menos. Ok. Sí. Yes. Gracias. Ok. Yes. Aquí hay una gran opinión fuera de mi casa. Sorry. Yes. Lo que yo comprendo del cuando se le agrega ing a los verbos, como en la terminación en español, do, ¿verdad? Caminando. Ajá. Nadando. Comiendo, ¿verdad? Ajá. Caminando, o sea, como que está haciendo la acción en ese momento, ¿verdad? Algo así es, ¿verdad? ING. Sí, lo único que este es en función al futuro. Ajá, al futuro, porque en la última que puso ahí, vea la última. El último ejercicio que se hizo. Go to the bank. Ajá. Going to the bank. Going to the bank. Entonces, como que Guillermo está yendo
al banco mañana. Ajá. Exactly. Vaya, aquí No es, en la explicación de lo que es el manual, le da entre paréntesis, dice Joan. Pero yo, que soy a clase, casi hago un libro de gramática en inglés, le puede decir, yo no soy partidaria de llamarle Joan a ING. Solo ING, porque Joan es otra parte gramatical que cuando ustedes el primero Dios llegan avanzado, ¿verdad? Porque esta es una meta que ustedes deben de ponerse y seguirla para hasta el final. Vaya, ustedes cuando sean más avanzaditos les van a enseñar una cosa que se llama gerund y les van a enseñar cómo es que se usan los gerunds. Y los gerunds tienen diferente función. Este verbo denota una, cuando es con ing, denota una acción en progreso, así como usted dijo, son las terminaciones ando, endo, y denotan un progreso, o sea, comiendo, están en progreso, ¿va? Pero en este caso, como esto que hemos visto, es alusión al futuro, ¿ok? Comiendo mañana, ¿ok? As you say. Okay. Okay, guys. Now I have this conversation. I sent this in the WhatsApp, the audio. Okay, the audio of this conversation, and okay, I want to explain this in Spanish. Cuando es de cuestiones de procedimiento, me gusta explicarlo en español, como siempre se lo digo. Porque yo necesito que ustedes hagan bien su actividad, como yo no puedo estarlos acompañando en cada grupo pequeño, ¿verdad? En salón pequeño, entonces, para que ustedes lo hagan con éxito, ¿ok? Vaya, van a ir a los breakouts a hacer la conversación, como yo les mencioné ayer. Entonces, la primera les voy a dejar un poquito más de tiempo para que ustedes como pareja tengan oportunidad de escucharlo. El audio, si tienen dudas en la pronunciación. Ya la siguiente vez que los cambie de pareja, allí sí ya le puede dar menos, ¿ok? Y las otras menos, así que hagámoslo lo más rápido posible. Es como que la primera lo vamos a hacer más despacio. La siguiente vamos a ganar velocidad. La tercera vamos a ganar más velocidad y la cuarta más velocidad, ¿ok? Vamos a ver, porque sí, la primera vez me sirve también porque tengo que agrupar a los solo los listeners, ponerlos en un solo grupo. Porque sí, en esto, como lo voy a estar cambiando, tienen que participar todos los que van a participar. ¿Okay? Teacher. Yes. Yo vengo llegando, ya me puedo incluir. Ah, bye. O sea, ves que venía de camino, por eso se lo había pasado oyente. Qué bien. David sí todavía no, ¿verdad? Estoy viendo ahí que Jaime tampoco. Bueno. Let me see. You are 16. 8 pairs.
Hello, Jenny. Jenny, hello. Hello, Jenny. Hello, teacher. ¿La sacó lo de la reunión? Sí, sacó, sí. Vaya, usted estaba con Rafael, la voy a volver a poner ahí. Ok. Six. Hello, hello. Que Alison me parece de que Zuma estaba de oyente, ¿verdad? Entré para verificar. La voy a cambiar entonces. Okay. Yo, teacher, estaba de oyente, Zuma, pero voy a participar siempre. Ah, ok. Vaya, entonces sí, practico la conversación. Pero hay que escuchar el audio primero, ¿verdad? Si ustedes gustan, sí, para que lo hagan mejor. Escuche el audio. ¿Qué página era? La del manual. La página. Bueno, permítame. Sí, la 29. No, a mí la 29 me parece. Tipo. Sí, la 29 es. Y el audio está en el WhatsApp. Ok. Bueno. Vale. Entonces. Hello, Rafael. Is Jenny here? Yes. Hola. Okay. See you. I am. I am presenting with the Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Esa última se me trabó la lengua un poco. Francisco, le recomiendo que oiga el audio. Lo voy a ir otra vez. Escuchando lo estábamos, teacher. Ajá. Aquí lo tenemos. Ah, trampa. Hello, Jenny. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter Wells. Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. About is Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week. Guess what? I am a presenting I am a line. With Hector, the new accountant. I se me olvidó cómo se pronuncia. Accountant.
Teacher, me salí de la sala. Okay, Zulma, I'm going to assign you again. With Allison, right? In number 7. No le escucho, teacher. Yes, yes. Any question? ¿Qué dice Zulma que no me escucha? ¿Usted me escucha? Yes. Sí, a mí no me escucha. A mí me decía lo mismo también. No nos escucha ella. Quizás es ella, ¿verdad? Es el internet. Le voy a mandar un mensaje ahorita en el chat para que le voy a sugerir que mejor se salga y vuelva a entrar. Sí, es que se salió y volvió a entrar y yo ya no me escuchó. Is attending. ¿Me escucha, Tish? Yes. Ahorita sí, ya. Vaya, entonces ya no le escribo un mensaje, que le estaba escribiendo un mensaje. Bueno, ok, bye, entonces ahí la tengo. Ahora sí.
Ahí empiezo yo entonces. Quiero ver. Hello, Henry. I have a question. Who is Dania, hello. Hello, teacher. Fíjese que ahorita estamos en una práctica de conversación. ¿Te acuerdas de la conversación que dijimos ayer? Que íbamos a practicar. Y yo mandé un audio ahí en el grupo. Sí, sí. ¿Usted la escuchó? ¿La estuvo practicando? Sí, la escuché. Pues esa conversación es la que están ahorita haciendo. Entonces la voy a poner ahí en el grupo y ahorita que haga el cambio, entonces ya va a tener pareja, ¿ok? Bueno. Hello, Clara. Hello, teacher. La sacó el internet. No, a mi compañera, y como me quedé sola, me regresé. Permítame. A Lady. Ahorita, es que como ya los cambié, ¿verdad? Voy a ver con quién, permítame. Ya, usted me quedó sola en el 4. Ah, pues entonces lo voy a poner con Jenny. Yeah. Estaba. Entre otra vez, por favor, con Jenny está. Con Jenny. Voy a ver si puedo. Will, Maria is, but Julie is attending the conference the year two, so. I see, but if July is attending, who is delivering the presentation for the CEO next? Hello, Allison. ¿La sacó el internet o usted se salió? Yo me salí. Es que con ninguna me quedaba, mejor lo practico yo sola. Ajá, pero yo la puse con dos más. Ah, pues vuelvo a meter entonces, me salí antes de tiempo, entonces ya me estaba saliendo cuando me salieron otras cosas ahí. Okay. Ahí disculpe la molestia. Vamos a ver.
Solo acepte porque ya tiene la invitación. ¿No le aparece allí? ¿En WhatsApp o en el correo? No, ahí en el, aquí en Zoom. Vea el botón ahí, no le parece que para que se integre. Porque es, vaya, entonces la voy a mover a la... La voy a mover con otra, bueno, yo creo que con ella ya estuvo, con Michelle ya estuvo, permítame, entonces la voy a mover con, ok, a Pregnant Lady, con ella lo voy a mover, number six. Hello, hello. David todavía no está participando. Sí, Dania al parecer se fue a otro grupo. Queda yo solito. Sí, yo la mandé. Ok. Ya casi llego. Sí, es que me ha quedado alguien sin pareja. Vaya, ahorita ya casi solo, ya voy a cerrar los salones, ok, Carlos. Ya practicó, okay. Ya hice como tres parejas, va. Yes, teacher. Ya se sintió que ya le ayudó la práctica. Sí, ya practicamos un rato.
Everybody, ¿qué tal? ¿Lograron superar su propia? Very good, teacher. ¿Su propio? ¿Lograron yes, hacerlo teacher. Bien? Yes, teacher. Ajá. La última ya casi, ¿vale? Algunos quizás no la lograron. Solo los más rápidos pudieron terminar la última. Ok, lo estoy suponiendo porque yo no visité a nadie. Ok. Continue with the topic for today. What is the topic for today? Okay, the topic for today is simple present versus present continuous. Okay, remember that we studied the simple present many classes. Okay, and now we are going to see the present continuous, but in the present, not the future. Okay, the present continuous for the present, not for the future. Now let me see. What is the objective? What is the unit? Is unit 3? Schedule events at the workplace. Objective contrast, simple present and present continuous, okay? We are going to see present continuous and simple present. How they are different, okay? When do you have to use them? And to begin, we are going to see this vocabulary and begin with the first. What are you doing? What are you doing? What is what are you doing? What do you understand when I say, what are you doing? Yes? ¿Qué estás haciendo? Nada, van a decir, nada, no estoy haciendo nada. Okay, what are you doing? Is, ¿qué estás haciendo? And team is the word that indicates a group, that is a keep. So you work in teams. You always students, you work in teams. Okay, it depends on, when do you say that? It depends on is a phrase that indicates that depende de, right? Depende de una cosa para que pase otra. Depende si me gusta para hacer tal cosa, digamos, algo así, ¿ok? Depende de. Pick up. What is pick up? Okay, pick up is the word, no, it's not the car, right? It's a phrase adverb. This is recoger, okay? Recoger. Audits, inventory, is inventario de auditorías. Exactly. How do you know that, Rafael? How do you know that? ¿Qué muchacho? Ya está bien avanzado, ¿va? Okay, continue. Well, again, these words, okay. What are you doing? Team, it depends on, pick up out this inventory. Out this inventory, okay. Now, continue. When do you use the present, simple present, and when do you use the present continuous? Okay, listen. We can use the present simple to talk about things we do regularly. We can use the present continuous to talk about things we are doing now. For example, you can say, I play basketball every Sunday. And in the present continuous, you say, I am playing hockey now. Okay, what is the difference? Okay, in few words, in my words, the simple present indicates routines. Routines. Regularly means que hace regularmente, está en rutina, right?
every day, every Saturday, once a month, a weekly, monthly, indicates frequency, right? Remember, always, sometimes. All of the words, time expressions, frequency adverbs, indicates frequency. Okay. The present continuous is the action in progress. Okay, it's an action in progress. Now we have the word now, indicate that it's in this moment. Okay, in this moment. For example, in this moment, I am explaining the class. In this moment, Francisco is watching the cell phone. In this moment, Luz is paying attention. In this moment, Clara is putting the pencil on her mouth. Putting the pencil on her mouth. In this moment, Jaime, are you here now? Yes, teacher. Okay, in this moment, Jaime is speaking in English. Congratulations, Jaime. Okay, in this moment, Michelle is watching the cell phone. And Michelle is listening to me. Okay, you see, but in this moment, si yo voy a expresar algo que hago todos los días, ¿creen ustedes que puedo decir el presente continuo? Si yo digo que asisto a clase todos los días, ¿puedo usar el presente continuo? Yes. Yes, dice. ¿Quién dice otra cosa? No lo puede usar. Porque todo lo que me indica rutina, lo tengo que usar, decir usando el presente simple. Puedo decir algo que hago todo. No, al revés era la cosa. Puedo decir en presente simple algo, lo que yo estoy haciendo ahorita, que estoy hablando. Si yo estoy hablando ahorita, lo puedo decir con el presente simple. Por ejemplo, yo decir, I speak English. ¿Puedo decirlo ahorita? Si la acción se está desarrollando. No. Okay. Las acciones que están en desarrollo, que comenzaron X tiempo, ¿verdad? No importa, pero si indica que está en desarrollo, lo uso usando present continuous. Okay, now continue with examples. Look at the structure, guys. Look at the structures when you are using the simple present and present continuous. Okay, present simple. Example, you say, I play computer games. We like football. You watch computer games maybe. Because here it's not TV. You can say, we play computer games, you play computer games, they play computer games. Activities that you use every day, every week, usually, sometimes, and normally. For example, you can say, I play computer games every day. We play computer games every week. You play computer games. Oh, well, the frequency of, no, you say, we usually play computer games. You sometimes play computer games. They normally play computer games. You remember that to express present simple, we use time expressions and frequency adverbs.
Time expressions every day, every week. Frequency adverbs, usually, sometimes, and normally. Okay, all of this. Todo esto indica frecuencia. Lo único que lo dividimos fue cuando, acuérdense que time expression lo usamos al final de la oración y adverb of frequency lo usamos antes del verbo. Esa es la única diferencia, pero todo esto me indica mi frecuencia. Si es frecuencia, entonces simple present. Okay, now other examples using the third person. Okay, we have Mark, she, su, he, it, third person, singular. Okay, the verb, as you remember, we use it with S or ES according to this to the verb. You have its, likes, prefers. For example, you can say Mark eats soup. She likes some fruit. Sue prepares dinner. Okay, so simple present indicates routines, indicates daily activities, indicates activities that are regularly, okay, you do regularly, indicates frequency. Okay, what is present continuous? Okay, look at the example. Mark and Jane are speaking. We are singing, you are drinking, they are sleeping. Keywords. Now, today, at the moment. Okay, so look at the example using the third person. Mark is watching TV. She is standing. Sue is running. He is dancing. Or you can say, I am working or I am reading. Okay, look at the structure. It's different because you have the auxiliary, the verb to be, and the verb with ing. Okay, the structure is different. The use is different. And look at more examples or continue with this, right? Now we have this exercise. What are you going to use? Simple present or present continuous? Okay, ¿cómo van a decidir ustedes cuál van a usar? Vaya, entonces vamos ahorita al breakout rooms y vamos a hacer como algunas veces lo hacemos. Ustedes lo van a llenar en grupos. Lo voy a poner en grupos de tres. Y me van a decidir cuál van a usar. Pero me van a discutir por qué. ¿Ok? Luego, todos los grupos, uno por uno, me lo van a presentar y me lo van a explicar. ¿Ok? Está chiquitillo el ejercicio. ¿Es clear? Teacher. Yes. La última página que la que vamos a discutir, ¿verdad? Yes, the slide is the slide 5. Wait a minute, what is the slide 6? Slide 6. Sí. Vaya, entonces, por favor, vuelvo, alguna vez se lo he dicho, pero lo vuelvo a decir ahorita. Por favor, intervengan, participen los tres que voy a poner en el grupo. Colabórense unos a otros, ¿ok? Yes. Teacher, no sé si yo estoy equivocado, pero yo solo 5 tengo. Teacher, solo 5. Ah, ya sé. Yo solo 5 tengo. Sí, sí, es cierto. Es que yo le metí uno a última hora. Le puse el vocabulario, es que no lo había puesto. Sí, es verdad. No, no, es. Okay, pero está okay. Go and do it.
Yes, yes. Teacher, no sé si David está activo porque no responde. Y más que solo me quedó este de pareja. Bueno, la voy a poner con alguien más, Jenny. Okay. Teacher, una pregunta. Teacher, una pregunta. Yes, yes. Este, ¿verdad que el verbo cuando está en tercera persona y en negativo queda en su base form, en su forma más? En negativo. Ajá, en cuando negativo. Porque ahí dice David never. O sea, pero nunca. Pero una cosa es que never quiere decir nunca, pero la oración está en afirmativo. Ya. Ok, vaya, el decir que nunca vaya, lo hace. Vaya, aquí el ejercicio siempre se lo ponen a veces en infinitivo para que usted decida cómo va a usar el verbo. Porque como es como que lo avienten de una manera general, vea usted qué hace con este verbo. Pero este se lo avientan en su forma infinitiva. ¿Cómo es que es su forma infinitiva? Con este to. Ese to indica que está en infinitivo, que no está conjugado. Entonces cuando usted ya lo conjuga, quítele ese to. Así como por ejemplo le dicen el verbo to be. Verbo to be, ese to del... El verbo solo es el be, pero le ponen el tú para indicar que no está conjugado. Para indicar que está en infinitivo. Ajá, que está en infinitivo. Entonces no le tienen que poner el tú porque ustedes lo están metiendo a una oración. Lo están conjugando. Entonces el tú solo es para cuando un verbo no está conjugado. ¿Ok? Ya. Yeah. Vaya, sí. Gracias, vaya, y vayan diciendo por qué van a usar eso así, ¿ok? Cuando ya lo presenten en la clase, yo a nadie le voy a decir si está bien o no, hasta el final, ¿ok? Teacher. Yes. Pero solo poniendo cleans, no le siento sentido a la oración. Vaya, ¿qué dicen los demás? Ahí David, les dejo, ahí les dejo a como ustedes lo decidan, por eso les digo, yo no le puedo decir si está bien o no ahorita. Cada quien se va a defender. Al final voy a decir yo, ¿ok? Ustedes háganlo como ustedes crean conveniente, ¿ok? Y luego vamos a ver si sí o no estaba bien. Bueno, ok. Lo siento, pero es que como eso cuesta un poco entender la diferencia, yo quiero que ustedes lo analicen, ¿ok? Yeah, Jenny. Jenny, yo la puse a usted con alguien. Sí, pero me sacó del... Cuando iba quizás a unirse, me sacó y me volví a meter, pero no... Solo yo me había quedado. Bueno, voy a volver a intentar meterla entonces. La puse con Jocelyn en Zulma. Ok. David never. Teacher. Yes. After Christmas cleaning.
Aquí tenemos un poquito de confusión nosotros. ¿Cuál es la confusión? Vaya, vamos a usar la forma del verbo en presente simple o en presente continuo. Exacto. Ajá. Aquí dice, va, David nunca. Y aquí dice to clean. Uh-huh. O sea que vamos a usar el verbo clean, va. Ajá, yes. Y como tiene el to, significa que es presente continuo. No, el to indica que el verbo está en infinitivo. Como usted lo que va a hacer es usar el verbo de acuerdo a lo que usted crea que es, entonces se lo ponen como infinitivo, o sea, ahí no está conjugado. Cuando un verbo no está conjugado, siempre le ponen el to, que quiere decir está en infinitivo. No está usando. Uh-huh. Ya cuando lo meta a la oración, usando. En la forma que usted crea correcta, tiene que quitar uh-huh. el to. ¿Y qué significa esto, teacher? His mess. Su desorden. Desastre. Ajá. Entonces, desorden. Aquí estaría correcta esta oración. Vaya, a nadie le voy a decir si está correcta o no. A nadie le voy a decir si está correcta o no. Cuando terminen lo voy a sacar y cada quien lo va a explicar. Al final yo le voy a decir, ¿ok? Ok, dice. Lo siento, pero es que esta dinámica sí la he preparado. Vaya, entonces ustedes háganlo como lo crean conveniente, pero estén de acuerdo los tres opinen. ¿Ok? Igual yo. Hello everybody. Solo le voy a contar algo así, ¿verdad? Algo bastante que tiene que ver con el ejercicio más que con la respuesta. Vaya, cuando a usted le dan el verbo allí donde dice to clean, bueno, en todos dice to, ¿verdad? El to quiere decir que el verbo está en infinitivo, que no está conjugado. Ya cuando usted lo conjuga, lo mete a la oración, tiene que desaparecer ese to. Okay. Eso la okay. Okay, see you. Hey, teacher. Solo en la primera. No. Every Monday morning. Okay, hello everybody. Solamente solamente les voy a hacer una observación de en el cuanto al número 2, porque es lo único que creo que ustedes podían confundirse, no en la respuesta, ¿va? Porque la respuesta sí no se la voy a decir si está buena o no. Okay, entonces, pero en el número 2, por ejemplo, le han puesto el to. En el ejercicio les ponen el to en el verbo porque eso indica que está en infinitivo, que no está conjugado. Entonces, cuando ustedes ocupan el verbo, ya lo meten a la oración, ya lo están conjugando. Entonces, tiene que desaparecer el to. En ninguno pongan el to porque eso es lo que indica, que está en infinitivo, no está conjugado. ¿Okay? Así que es la única observación que les puedo hacer ahorita. I see you. Okay. Teacher. Yes. ¿Qué significa breathing? Breathing. Breathing. What is the number? Four. Number four. A briefing every Monday morning. Tenemos algo, permita, the brief, quiere decir corto, briefing, in this case es instrucciones.
we have a briefing every morning, como que es una reunión donde les explican qué es lo que van a hacer. Ah, ok, teacher. Ok. En la cuarta, si se fija, dice every Monday morning, o sea, es como que todos los lunes en la mañana. Entonces sería we have, usando we have, we having, we no, have, porque have. Con el, ajá, we have, okay. Hello, David. Hola, teacher. Lo siento, me salí. Are you participating with your computer now? What? Hola. Me salió un inconveniente cuando vine a casa, pero en unos 10 minutos me integro a la clase. Okay. Pregunta. Me pregunta. Okay, guys, quickly. Quickly. Deborah prepares dinner at the moment. Vaya. Está en presente simple. Daniel, no sé qué dice de eso también, ¿cómo lo ve? La segunda. Quickly, guys, quickly. Quickly. What is PC or PS? Ah, present simple. Simple. Okay. Hey, yeah. Ay, me dolió. Entiendo que dice que está durmiendo en ese momento. Entonces, el hombre lo vamos a usar cuando sea un futuro, no en la versión ando, endo, como la tenemos ahorita. Yo creo que sería doble sleep. Hello, teacher. Hello, hello. Sí, me voy a incorporar ya. Sí, lo único que creo, yo le estaba preguntando para ponerlo con un grupito por ahí que no tenía, no está compartido. Entonces, pero ya casi lo saco, fíjese. Entonces, sí, creo que. ¿Qué estamos trabajando ahorita? Disculpe. Va a esperar, lo que va a hacer es que me va a ayudar porque va a ver que varios van a tener errores. Entonces, ahí tal vez usted puede intervenir. Estamos trabajando okay. En el slide de la presentación de PowerPoint. Les he pedido que me expliquen por qué han puesto esa respuesta. O sea, por qué decidieron que era presente simple o por qué decidieron si era present continuous. Ok. Porque, o sea,
el verbo to be en pregunta va antes. Sería is he en las 5. Porque está preguntando. Uh-huh. Y en las 7, are you? Uh-huh. Are you coming to the party? Porque son preguntas. Sí, va, porque empieza con el verbo to be. Ajá, entonces la 5, ¿cuánto? ¿Cómo dijo que iba a quedar? Is, sería, okay. Is he. Is he. Uh-huh. Una pregunta. Yes, yes, yes. Me alcancé a escuchar que usted dijo que el presente simple es cuando hay como una rutina o algo así. Uh-huh. O el presente continuo, ¿cómo era? No, medio escuché eso. No, el simple present es frequency, routines. En present continuous is an action in progress. Cuando se está ejecutando el verbo, digamos. The action. La acción, ok. Uh-huh. Okay. Sí que nadie escuché eso, ¿no? No lo escuché bien. Ok. Guys. Ok, vamos a ver. Bueno, desafortunadamente no, algunos no terminaron porque, no quise en realidad que terminara la actividad, pero mi modo, hay que terminarla porque hay que seguir un poquito con el contenido. Pero con lo que pude escuchar, pues yo creo que ya ustedes llegaron a un análisis. Por ahí vi un grupo que estaba con un excelente análisis y yo dije, wow, ¿verdad? Sí, ojalá que lo hubieran podido terminar, pero ya casi lo terminaba. Ok, ahora vamos a, en conjunto vamos a ver esto y lo que haga falta lo vamos a hacer entre todos, ok. Let me see the pair of Clara, Jaime y Rafael. The group. Ok, teacher. Compartimos. Yes, yes. Ok. Hicieron 7, vaya. Entonces, diga, explíquenme 2, 2 y 2 cada uno de ustedes. Rafael, explíqueme 3, porque son 7. Ok. Begin, okay. Rafael. Ok. David never cleans food after he smells. Cleans es presente simple, ¿verdad? No le agregamos ing. En la segunda, Deborah preparing dinner. Okay. Sorry, Rafael, pero ¿por qué supo? Porque, o sea, es algo que está diciendo que él es desordenado, pero no es una acción que está haciendo en el momento, sino que siempre es desordenado. Exacto. No, en ese caso al revés, ¿verdad? Nunca. Ajá. Nunca ajá. Sé, bueno, nunca. O sea, ella es así. Pues. Ajá, ella es ajá. Así. Pues. ¿Verdad? Okay. En la segunda, Débora. Débora, preparing dinner at the moment. Está preparando la cena en el momento. Es un presente continuo, ¿verdad? Porque está preparando, está haciendo algo en ese momento. ¿Estás seguro que es presente continuo eso que ha puesto? Es presente. ¿No será una mezcla de ambos?
Pero está haciendo una acción, por eso se le da, le ponemos ing. Pero. Presente continuo. Uh-huh. Es una acción que está en proceso, teacher. Sí, es de eso sí no digo que no está, eso sí está bien, lo que no está bien es la estructura. Es, ahí tendría que llevar is. Ajá, exactly. Porque es tercera persona, Débora es she. Sí, sí, ¿verdad? Uh-huh. Is. ¿Así, teacher? Ajá. Yes. Continue. Tear. I am talking with my friend. No. Yo estoy hablando con mi amigo hoy. O sea, es algo que se está haciendo en el momento. Y aquí donde dice, le ponen talk to, cambia I am. ¿Verdad? I am talking. ING está haciendo algo en ese momento. Ok. Continue, number 45. Jaime. La 4 dice, we have a breakfast every Monday morning. Está en presente simple. Porque está diciendo que tenemos una sesión informativa. Entonces, todas las mañanas. Es algo que siempre pasa, pero que no está como presente continuo. Sería un presente simple. Okay. Pero lo dejamos como we have. La 5. He is playing. Ahí sí es un presente continuo porque es una acción que se está desarrollando. Por eso dice basketball now. Ahora está preguntando de algo que sí lo está haciendo en el momento. Number 6 and 7, Rafael. Ah, no, Clara. Ahí está, es con el, es continuo, pero la 6, ¿verdad? El gato está, mira, el gato está durmiendo. Entonces, como la acción es en el momento, es continuo porque está en el momento. Are sleeping. Y la última es simple. Do you come to the party? Party. Party. Ahí sí, creo que no sé si es simple. Ayúdenme. Es simple. Y está, está preguntando, ¿usted va a ir al, a la fiesta? Porque es o sea, no está, porque yendo, no está programado. Y no está yendo en ese momento. Si estuviéramos afirmando que está yendo, ¿verdad? Le agregáramos coming. Pero en ese momento está preguntando, ¿usted irá a la fiesta? Ok, solamente yo dije que no les iba a corregir nada. Se me fue corregirles en el 2. Vaya, entonces al final vamos a decir bien la respuesta y ustedes se fijan si había errores o no, ¿ok? Ok. Next is Daniel, Francisco, Marco. Ok, teacher, creo que nosotros solo alcanzamos a hacer 3 nomás. Ok, vaya, esas 3 van a presentar. Marco, tiene la pantalla todavía. Ajá, Marco. Okay. Lo siento, teacher, nosotros Marco, no. Marco, estamos más perdidos que a ver qué. Marco es play number 1, Dania number 2 y Francisco number 3. Okay, go ahead. The number 1, teacher, is in present simple.
Because. Ajá. And using things. Pero tiene que decir por qué dedujeron. ¿Por qué dedujeron que era presente simple? ¿Por qué era presente simple? Porque dice David nunca limpia después de sus desastres. Ajá. Nunca limpia. Entonces no, pensamos de que era presente simple. Okay, continue, number two. Okay. Dice que Débora prepara la cena en el momento. Ese es presente continuo porque es una acción que está haciendo, digamos, en el momento. Present continuo, yo sé. Number three, Dania. I talking with me, my friend, now. Es presente simple. Why? Porque dice que está hablando con la amiga ahora. Y usted dice que es presente simple, ¿va? Solo ahí. Ah, no. Ahí tal vez, no sé si habría ING, pero sería presente continuo porque es una acción que está haciendo en el momento. Ok. Thank you. Stop sharing. Next group is Alfredo, Julia, and Luz. Okay, teacher. Luz. Tiene la presentación. A Luz le cantan aquella canción, una viejita que hay. Tú eres luz en mi camino. Nunca la he escuchado. No. No puedo compartir pantalla porque están compartiendo. Sí, Marco, please. Sorry, teacher. Okay, no problem. Don't worry. Be no, happy. Tus chicos ya casi terminaban, ¿va? Okay. This group is Alfredo, Julia, and Luz. Okay, Alfredo, explain me 1, 2, Julia, 3, 4, 5, and Luz, 6, 7, and 8. And Alfredo. Yo solo la una y la dos. No, I want to reassign. Okay. Alfredo, 1, 2, 3, Julia, 4, 5, 6, and Luz, 7, 8, 9. Go. Okay. David never clean at after his miss. Presente simple. Porque lo está haciendo. Pues, sí. Porque es algo que él así es, lo que ya es, y porque no sé, yo me baso en el contexto. Porque dice como que lo está haciendo. Es presente. Que siempre lo hace. No sé. Débora is preparing diner at the moment. Es presente continuo porque dice que ella está preparando el dinero en este momento, creo yo. Dinner is cena. Entonces, ahí... Cena. Ah, cena. H. Vaya. Entonces, está preparando la cena. Y me pasa porque en ese no puede decir Débora preparar. Entonces, como más suena como más preparando. Sure. Entonces, todas las palabras que llevan terminan en ando y en endo, se les agrega el ing. Por eso. La tercera, I am talking with my friends now. Dice, estoy hablando con mi amigo ahora. Entonces, lo mismo. Estoy en hablando, terminando, se le agregó el ing. Okay. Y I am porque... Yes. Teacher. Yes. Tengo una pregunta... Bueno, la duda en la número 2,
Bueno, yo no estoy. Ahorita no vamos a corregir, David. Ahorita no vamos a corregir, sino que hasta el final. ¿Okay? Sí, hay bastantes cosas que todos tienen, ¿verdad? Entonces, pero hasta el final vamos a corregir. Ok. Continue. Julia. Julia. La 4, ¿verdad? Yes, 4, 5, and 6. We are having a briefing every Monday morning. Este es presente continuo porque está basándose en tiempo, el complemento es que se refiere al tiempo. Esa es mi explicación, lo que más entiendo, ¿verdad? Que se refiere al tiempo. Y no sé si será estará, es como en el futuro. ¿O está haciendo? No. No, eso no es futuro. Parecido. Futuro, estamos, presente continuo. Presente continuo lo estamos viendo en el presente, ¿ok? Ah, en el presente. Entonces, pero sí, me baso en que se refiere al tiempo. La segunda igual. Cuando dice now, es ahora. Se está refiriendo al tiempo. Y la número 6 es presente simple porque no lleva nada referente al tiempo, nada más. Mira. Finish. Ok, 7, 8, 9. Número 7, are you coming to the party? Este es presente continuo porque dice si va a ir a la fiesta. En la número 8, one time open to bank. Es como una pregunta que dice que van a abrir el banco, dice ahora. Entonces lo hicimos como presente simple. Y are you kidding me now? Kidding. Bueno, para serles sinceros, kidding yo nunca lo había escuchado, pero ahí comentando con mis compañeros, me dicen que es como bromear. Entonces, era como, ¿está bromeando ahora o algo así? Entonces, por eso lo pusimos, are you kidding, como presente continuo. Ok, very good. Can you please stop sharing? And the last one, the number 6. Is Jenny, Jocelyn, and Zulma. Jenny, Jocelyn, and Zulma, I don't know if you, because I saw that you didn't share the screen. Ustedes no estaban compartiendo la pantalla, no sé si alguien lo estaba haciendo. No, teacher. No, teacher. No. Entonces ahorita lo vamos a llenar todos y escuchen, porque cada quien va a ver sus propios errores, ¿ok? Yo no voy a decir, fulanito, sultanito se equivocó en esto, no voy a decir. Solo ustedes vean, porque hubo de todo ahí. Ustedes se fijaron, ustedes mismos se fijaron, hubo de todo, pero yo no voy a decir quién va. Ok. Number 1. I don't know. Como que no compartí pantalla, ¿va? Okay. Ok, vamos a ver, vayan ayudándome si pueden y si no, pues lo voy a ir poniendo. Ok, the number 1 is David Never. Cleans. Wait a minute. Ok, ahí es donde me va a ir yo ayudando David. Ahí lo puse así en esta rutina, en esto para que me ayudara. Ok, solo yo sí voy diciendo, ok, solo usted me va a ir diciendo el que quiera, va, pero también David. Okay. Ok, aquí sí es presente simple, sí es cleans, porque never indica rutina. Entonces, algo que se está desarrollando es nunca, entonces es una rutina.
Que no sea nunca, no quiere decir que no sea repetida, pero es never, acuérdense, todos los frequency adverbs indican frequency, routines, ¿ok? Vaya, el Débora, ¿cuál sería la respuesta que pusieron ahí? Débora, preparing. Vaya, este sí era presente continuo, porque me está diciendo at the moment. La expresión at the moment es para el presente continuo. Se está desarrollando en el momento. Ok, en el momento. Entonces, si es en el momento, es presente continuo. Una acción que está en progreso. Dinner at the moment. Ok, it's preparing. It's okay. The number three. I am talking. Así o solo I am. I am talking. Algunos se comieron el verbo to be aquí, ¿verdad? I am talking. Acuérdense que el presente continuo siempre lleva el auxiliar verbo to be. I am talking with my friend now. O sea, ahorita quiere decir este. Now. Ahorita. Se está desarrollando. At the moment and now son expresiones que se ocupan solo con el presente continuo. Ok. En number four. We have. Solo have. Wait a minute. Ok. Ok. Solo es have, guys. Algunos lo hicieron como presente continuo, no voy a decir quiénes, ¿verdad? Pero algunos, ¿por qué sé yo que es presente continuo? Es simple present. ¿Por qué sé yo que no es presente continuo? O sea, que sí es simple present. Porque aquí dice every Monday. Era bien fácil, ¿verdad? Every Monday, o sea, cada lunes. Eso es frecuencia. ¿Ok? Por eso es que era have, o sea, presente simple. El number five, aquí es donde algunos me cometieron otra clase de errores, no porque si era presente continuo, sino era simple present, sino que era otra clase de error. Pero veamos, ¿cómo lo dejaron? ¿Cómo creen ustedes que va? ¿David? Sí. Is he playing? Es que yo no oía que decía. Vaya, is he playing? ¿Por qué supimos que era presente continuo? Porque decía now. Ahorita. Entonces, pero es pregunta, por lo tanto va a comenzar con el verbo to be, porque es presente continuo, lleva como auxiliar. ¿Qué expliqué yo cuando expliqué lo del, cuando hacen ustedes preguntas de sí o no? Que siempre se convierta con el auxiliar en preguntas de sí o no, ¿verdad? Siempre se comienza con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del presente continuo? Es el verbo to be. Entonces, ¿pero cuál forma? Is, porque es he, ¿verdad? Entonces este quedaba así. Is he playing basketball now? Porque es pregunta. Ahora aquí había discrepancia en el número 6, pero ya vamos a analizar por qué es que esa es esa respuesta. Vamos a ver cuál es el que me sugieren. Are sleeping. The cat. Are sleeping, me decían por ahí, pero no es are sleeping. Is sleeping. Uh-huh. Is sleeping. Vaya, si era presente continuo, era is porque es the cat. Acuérdese que siempre con animales singulares es is. Es como decir it, ¿verdad? It. Porque it sustituye a un animal en singular. Ok, vaya. Ahora, ¿por qué supimos que era presente continuo? Porque le dice look at, look. Mira. Y si es rutina, ¿cómo lo va a ver?
Tiene que ser que se está desarrollando para que lo pueda ver, ¿sí o no? Entonces, por cuestión de lógica, llegamos a la conclusión que es presente continuo, porque lo ve, ¿verdad? Look. Entonces, lo estoy viendo. Entonces, se está desarrollando porque lo puedo ver. ¿Ok? Number seven. Are you coming to the party? No. No, are you come? Are you come? ¿Puedo decir are you come? Do you come? Vaya. Do you do, come? No, do you come? Vaya, no se puede preguntar do you come. Así sería, es simple, es, tiene que ser are you coming to the party? Uh-huh. Are you coming to the party? Porque no es rutina, ¿verdad? No es rutina en el momento que se lo pregunta. Si usted va a la fiesta. Pero, okay. Teacher, ahí tengo una duda, no sería, bueno, no hemos visto todavía lo del Will, pero suena más como que fuera así. Dice que aquí, la verdad es que es presente continuo, pero sí tiene cierta alusión al futuro, ¿va? Pero, sí. Pero la cosa es que si va a venir, o sea, sí tiene cierta alusión al futuro, no se los niego. Pero no, pero sí es con el presente continuo. Okay. Okay, what time? Aquí, ¿cómo creen ustedes? Porque yo vi que había, la mayoría no lo hizo este. What time is open the bank? Ajá. ¿El auxiliar cuál sería? Is. It. ¿Y el verbo cómo me va a quedar? It is opening. Entonces the quiere bank. Decir que es presente continuo. Yes. ¿Tienen ustedes que indica que se está desarrollando la acción? No, solo es un futuro que dice que las abren. Abrirán, diría. No, no es futuro. Es una acción que se ejecuta regularmente. Porque es que, ¿a qué horas abren? Pero todos los días o podría ser cada vez que abran, pero les indica rutina. ¿Ok? Se dice, ¿a qué horas abren? No, ¿a qué horas están abriendo? Pero no se puede preguntar así. ¿A qué horas están abriendo? Me puede preguntar así. ¿A qué horas están abriendo? Oiga la lógica, va, no se puede. Entonces, ¿a qué horas abren? Sí, va. Entonces, el presente es simple porque es rutina, ¿ok? Pero el auxiliar sería do or does. Bueno, como nadie me dijo y necesito demostrarlo. Dab. Yo creo que tú. Da the bank. Ajá. Da the bank open. Bueno. Aquí lo voy a poner mejor todo. What time? Does the bank open? Here in the number 9. Are you kidding? Ajá, are you kidding? Lo habían hecho un grupo por ahí, ¿verdad? Luz, por ejemplo. El sí, silo. Para mí nueva esa palabra, ¿no? Ah, are you kidding? No la conocía. Kidding. Le digo algo así, por ejemplo, eso de... Lo de la canción que le dije, y lo puede decir, I am kidding. Ok, are you kidding? Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo supieron? ¿Por qué quiera? Now. Okay. En la número 10 nadie la hizo, vaya, pero díganmela.
I am really sorry, dear, but you. Esta nada me indica por una expresión de tiempo, pero una lógica me dice cuál. ¿Nadie? No, mira. No, ready está hablando que está listo en el momento. Ready, no, pero no hay ningún ready. Ah, no, el ready. Perdón, yo le llamo. El ready. Sorry, dear. Ajá, really, sorry. Sorry. Ajá. Not meeting. Ajá, but you are not meeting. Okay. Aquí sí es present continuous porque dice, es, se está refiriendo que no está haciendo una acción, ¿verdad? No está haciendo algo. ¿Cuál es que no está haciendo? Que no, se, no está poniéndose de acuerdo con nuestro criterio. Our criteria quiere decir nuestro criterio. Fíjate que meeting tiene dos significados. Es encontrarse, bueno, en el verbo, ¿verdad? Pero también estar de acuerdo. Estar de acuerdo también se usa en el verbo meet. Okay. You meet my ideas. ¿Usted está de acuerdo con mis ideas? O sea, las encuentra, ¿va? Porque está de acuerdo. En ese sentido, así es que se usa ese verbo. Entonces, aquí sería present continuous porque una acción... Ah, no, ¿verdad? Ahí me hizo falta el negativo, permítame, lo voy a corregir. Are not... Uy, no sé cómo se me olvidó. Ok. Ok. Are not meeting, okay. Are not o aren't, podría ser negativo. Meeting. Aren't. Meeting. O sea, no está haciendo una actividad. Ok, por eso es present continuous. Es más de análisis, ok. Oh, guys. No sé, ustedes, déjenme decirles, ¿cómo encuentra esta clase de actividades? ¿Creen que no se aprende mucho o son bastante, les ayuda bastante a analizar? Díganme. Ya, yeah, teacher, pienso que son más como de análisis también. Uh-huh. De vez en cuando no cae mal, leer, ¿verdad? Sí. Que todos los días lo hagas, sí, creo que no. Ok, vaya, entonces hoy hicimos práctica de speaking y práctica de análisis de gramática. Ok, espero que hayan aprendido algo de la clase. Acuérdense que siempre pueden preguntarme cualquier cosa. Ok, finish the class. See you tomorrow. Wait a minute, please. Es Lady. Lady, déjeme ver si está Lady. Yo no la he oído a Lady. Ah, sí. Lady, no pasó, no pasó lista, ¿verdad? Ah, sí, no, no, no. Pero sí sé quiénes están. Vaya, le voy a decir quiénes son los que están. Está Alfredo, Alison vino también, pero se fue. Carlos, Clara, Dania, David, Michelle, Francisco, Jaime, Jenny, Jocelyn, Julia, Lady, Luz, Manuel no vino, Marco, Rafael en Zulma. Ya ven, me los puedo bien. Solo los llamo por rutina, pero en realidad sí, yo sé quiénes están. Okay. No me equivoqué, va. Va, ok. Lady, permítanme, no se vayan todavía, solo quiero ver si Lady me responde. Lady. Hola. Hola. A usted le toca quedarse hoy. Vaya, está bien. Ok, so sí. See you tomorrow, guys. Teacher, yo tengo una pregunta antes tomorrow. De ir. Yes, tell me. Yo ayer no pude terminar el meeting porque tuve corte de energía, incluso tuve que salirme de la clase por mí mismo, pero ajá, ayer lo terminé, no sé si siempre tendría nota. ¿De la plataforma, dice usted? Sí. No meeting. Se preocupe, la plataforma siempre se le está actualizando la nota.
O sea, yo siempre estoy revisando y actualizando. Sí, porque hasta ayer logré hacerlo, entonces. No se preocupe. Tenía... Duerma tranquila. Thank you, teacher. Have a nice night. Bye. Ok, ladies, comencemos un poquito rápido porque ya como que nos agarró la tarde, ¿verdad? Yo no sé si le quedó duda de esta clase, lady. La verdad, no. Yo siento que está bastante clara el método que usted utiliza para explicar. Ah, vaya, solamente una pregunta. Vaya, eso ya no es que usted me pregunte, sino que yo le voy a preguntar a usted. ¿Usted siempre está haciendo otra actividad cuando recibe la clase? Estoy escribiendo lo de la clase en la computadora. O sea, los ejercicios hago en la computadora, ¿no? Sí. O a veces los escribo en el cuaderno. Ah, sí, porque siempre la veo viendo del otro lado. Ah, sí, en la computadora suelo trabajar yo. Y yo sé que usted, yo lo he notado que cuando participa, usted siempre participa bien, o sea, todo lo dice bien. Pero sí he notado que cuando vamos a los breakout rooms, ahí sí como que quizás no participa mucho. Pero yo sé que no es porque no pueda, sino que no sé por qué sería. Dígame. Bien, bien, a veces sí participo, pero primero dejo que trabajen ellos y después si ellos tienen alguna duda o que van cometiendo un error, siempre le digo. Trato de corregir. O sea, le gusta más observar primero. Sí. Sí, yo he visto que sí, usted lo hace bastante bien. Solo que en eso sí, no, como hay unos compañeros que les gusta más participar, va, eso es bueno. Sí, eso sí. Pero bueno, esa era mi duda, ya la despejé. Ah, vaya. Entonces yo creo que si no hay nada más, no hay ninguna pregunta en general o algo así. No. La forma no la hace bien, ¿verdad? Yo veo que es trabajar al día. Sí, sí. Estamos bien. Vaya, pues, lady, entonces ahí sería todo. Bye, see you tomorrow. See you tomorrow.